Eran las 6 y 27 de la mañana del martes, cuando cuatro sujetos rodean este vehículo azul e intimidan a la persona que se encontraba en su interior. El hecho sucedió en el sector de la Granda Centeno, en el norte de Quito. Estaba un poco baja el vidrio. Tomaron con armas de fuego, me amenazaron que les entregue el celular o si no me iban a disparar. La víctima permanecía en el vehículo de su hermana mientras esperaba el transporte que la llevaría hacia su lugar de trabajo. Hasta que sucedió lo peor, los delincuentes la agredieron para cumplir con su cometido. Le amedrentan, le cogen el del cabello, le empiezan a golpear como cuatro veces contra el vidrio del carro, por así jalándole desde el cabello, y mi hermana lo que pudo hacer es coger entregarles el celular. Pero este no es el único caso en el que están involucrados los sujetos. Cinco minutos antes, neutralizaron a una ciudadana quien llegaba a su domicilio en el mismo barrio. Quienes por ahí transitan denuncian que el sector es muy inseguro. Estaba viniendo a mi trabajo, pues una motocicleta en el camino se me acercó y me quiso arranchar mi cartera, pero gracias a Dios no me dejé arranchar. A pesar de ello, desde la Policía Nacional aseguran que en lo que va de este mes hay una reducción en los delitos en comparación con el mes anterior. Comparativo con el mes anterior tenemos una reducción de más del 50%. Esto quiere decir que ya no tenemos casos donde se vea involucrado hechos violentos. Hemos tenido una reducción en casos de robo a personas, en caso de robo a domicilios y de locales comerciales. La autoridad añade que reforzarán la presencia policial en la localidad para contrarrestar los hechos delictivos que reportan los vecinos.